Poca es la información que conoce la familia del ayudante de la retroexcavadora, quien fue una de las víctimas que dejó la acción violenta en la vereda Citronela. Dicen que solo saben que cumplía con su labor en el manejo de la maquinaria para la extracción de material de río. Actualmente, justo el sitio donde ocurrió el doble crimen era su lugar de trabajo. Pues fue una sorpresa pues de esta mañana, que lo avisaron pues que aquel joven lo habían asesinado al pie del trabajo. Llegando al sitio de trabajo pues fue ultimado, batido por unos sujetos pues desconocidos, porque hasta ahora no sabemos qué pasó. Pues sí, ahí también cayó el ayudante, pues no sabemos el por qué, pues solamente lo sabe Dios qué pasó y ellos que estaban ahí en ese momento. Pues hasta ahora todo estaba en normalidad, ningún problema, ninguna orden público allá, pues no se había visto hasta el día de hoy. Las víctimas del hecho corresponden al propietario y ayudante. De este último, los parientes describieron un poco cómo era su ambiente familiar. Pues como una persona normal, pues tenía un carácter como muchas personas, ¿no? Pero sí, pues era corazón noble. Pues ayudaba a muchas personas allá en el sector y a muchas personas también alrededor, pues le colaboró bastante. Asegura que su ser querido no les había comentado sobre amenazas recibidas en la zona. Pues para nadie un secreto, pues la ola de violencia que estamos viviendo aquí en el sector de esta ciudad de Buenaventura. Y entonces pues yo le hago un llamado para que estén pendientes, patrullen toda la zona, estén en las 24/7 vigilando toda la ciudad y pedirle a Dios antemano que tengan misericordia a esta ciudad y los traiga la tranquilidad que hemos tenido siempre aquí en Buenaventura. En medio de la situación, los familiares de ambas víctimas inician los trámites para, después de los actos de rigor por parte de las autoridades, acudir a la entrega de los cuerpos para iniciar los actos de velación.